La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías.
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 thank you.
yo sabía entonces dar. Y revela su perverso plan. He oído la trompeta sonar. Acepto mi liberación. A mí no voy a envenenar. Sí, soy yo, el cantador. Y la luz resplandece con como la trompeta. Ya empiezo a tocar. El enemigo callando está. ¿Por qué? Porque una liberación total. Solo por guerra se obtendrá. Jerusalén celestial, llamada es de la hora.
alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me anhelaré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido. La congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte. Y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder en poder verá a Dios en Dios. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Y desata su sello, tú fuiste inmolado.
amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a iniciar este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos permitido acercarnos a ti humildemente, Señor, para continuar con el compañerismo a través de la lectura de tus gloriosos mensajes que tú enviaste, Señor, a través del profeta, el séptimo ángel que estaba en misterio, Señor. Apocalipsis 17, cuando vino en la escena, estaba revelando el séptimo ángel todos los misterios, como dice en la Biblia, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Muchas gracias por ese conocimiento, Señor. Ahora en este último tiempo, tú, Señor, enviaste la unción del águila, oh Padre, conjuntamente con personas con percepción profética que lo irán y captarán esto, oh Padre amado. En esta tarde queremos continuar con la lectura de tus gloriosos mensajes, Señor, porque tú dijiste en Sofonías 3:9, dijiste que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Esa es la razón, Padre amado, que nos unimos para tener un vocabulario de tu palabra, de acuerdo a tu palabra, Señor, que siempre sea tu palabra, Padre. Seamos de compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Señor. Te lo pedimos, Padre, que nos unjas en cada corazón que estará lecturando, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. Un manto de segunda mano, predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 6 de diciembre del año 1956. Voy a iniciar con los párrafos del 87 al 93. Párrafo 87 dice: ahora, ¿qué cree el judío creyente? La gran iglesia que tenemos hoy en día, ellos dijeron, él es un adivino, él es Belcebú. ¿Es eso correcto? Y dijeron, eso es lo que él es un adivino o Belcebú, él lee la mente, es telepatía mental. ¿Qué les dijo Jesús? Él dijo, ustedes dicen eso en contra de mí, y yo les perdonaré. Mas cuando venga el Espíritu Santo y haga la misma cosa, si hablan una palabra en contra, eso nunca les será perdonado en este siglo ni en el venidero, porque ellos dijeron que él tenía un espíritu inmundo. Entre paréntesis, ¿es eso correcto? Llamando a las obras de Dios un espíritu inmundo. Ahora, él dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, ¿eso es la verdad o es un error? Yo creo que él se levantó de entre los muertos. Y si él viene en esta noche y hace la misma cosa aquí entre su pueblo, y lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra entre grupos de personas como ustedes, ¿lo recibirán a él? Dirán, yo le recibiré y le creeré y crean que él está vivo y me y dará de lo que tengo necesidad. Párrafo 88. Ahora, es difícil después de hablar o predicar la manera como lo hice. No tenía intención de predicar tan largo, solo resultó como lo hice. Entonces, ahora le pediremos a Dios que esté con nosotros. Ahora, yo creo que los jóvenes, ellos dijeron que repartieron 100 tarjetas y anoche tomamos la primera parte. Y esta noche comencemos con la segunda parte de las 100 tarjetas y nosotros. Y mañana por la noche comenzaremos en alguna otra parte. Y así la siguiente noche en algún otro lugar o a donde sea que vamos. Ahora, comencemos en esta noche con el número 50. Muy bien, solo mire su tarjeta de oración y halle quién tiene la tarjeta número 50. ¿Levantaría su mano a alguien? Señora, venga por acá, 51. ¿Podría usted? Párrafo 89. Hermano Branham, sométase al Espíritu Santo, solo ríndase a sí mismo. Ahora, no importa cuánto él trató de obrar conmigo.
Él tiene que obrar con usted también. Si usted no se somete a Él, entonces Él no puede obrar por medio de usted. Es la fe suya, es la fe suya. Y si es sanado, será su propia fe personal en Cristo. No puede ser alguna sanidad que yo tenga, porque los hombres no son sanadores. Ni siquiera un doctor es un sanador. No, hay medicina que pueda sanar. Mañana les probaré eso a ustedes. Quiero que me traigan un doctor y diga que la medicina sana. Muéstreme cuán jocoso él actúa. No hay medicina que cure un simple resfriado fuerte. Miles mueren cada año con resfriados fuertes. Nada los podrá curar. Cristo es el único sanador. Yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Nunca lo hizo un hospital. Nunca lo hizo la medicina. Dios lo hace todo. Denle a esta la medicina y lo matará. Luego denle al otro la misma medicina y se mejorará. Ambos con la misma enfermedad. El Señor es el sanador. Párrafo 90. Ahora, ¿es esta la paciente? ¿Es usted la señora? Muy bien, usted solo venga por acá por un momento. Solo quiero ver primero la línea de oración. Justo aquí. Ahora, yo soy un desconocido para usted. No un extraño en la forma de hermano y hermana, sino extraño para ustedes como seres humanos conociéndonos del uno al otro. No creo que haya aquí una persona en el edificio que yo conozca, excepto por mi hermano sentado aquí, Gene, que está en la grabación de las cintas. Mi nuera que está allá y mi hijo, el hermano José, y el hermano Hudson son los únicos que veo y conozco en toda la iglesia. Ahora, ustedes no tienen que estar aquí en la plataforma para ser sanados. Usted puede ser sanado justo allí donde usted está. A usted el Espíritu Santo no le tiene que ministrar aquí en la plataforma. Usted puede hablar desde allá. Párrafo 91. En una ocasión, una mujer corrió en medio de la multitud y tocó su manto. Regresó y se sentó y lo negó, pero Jesús dijo, «Me debilité». Él miró por todas partes hasta que la halló a ella, y él le dijo que era sana de su flujo de sangre. ¿Es correcto eso? Seguro. Ahora, ¿es él el mismo? Si lo es, él hará lo mismo hoy. Luego tenemos al sumo sacerdote que se puede tocar por el sentir de nuestras debilidades. Entonces, él le puede sanar en donde quiera que usted esté. Muy bien. Párrafo 92. Ahora, la señora que está parada aquí a mi lado es una desconocida. No la conozco. Ella no me conoce. Por lo tanto, sencillamente estamos parados aquí. Ella es una cristiana. Yo soy un cristiano. Por primera vez en la vida nos encontramos. Y aquí hay una vez más un cuadro de la escena de la Biblia en esta noche. Una mujer en el pozo. ¿Cuántas alguna vez oyeron esa historia? Ahora, veamos si Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El padre le dijo a él que subiera. No, él bajaba a Jericó, pero él subió camino a Samaria. Y cuando él se sentó allá arriba junto al pozo, una mujer salió que era samaritana para buscar agua. Y él le dijo a ella, dame de beber. Me pregunto, ¿por qué razón diría eso? Ella dijo, no es costumbre que los judíos le pidan tal cosa a los samaritanos, porque no nos tratamos con los samaritanos. Él dijo, pero si supieras quién te está hablando, tú me pedirías de beber. Él continuó hablando con ella. ¿Es eso cierto? Estableció una conversación. ¿Qué estaba él haciendo? Captando el espíritu de ella. Luego él halló cuál era el problema de ella, ¿verdad? Él dijo, ve y busca a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Párrafo 93, por último. Ahora, ¿qué dijo ella? Ahora, preste atención. ¿Qué dijo ella para los recién llegados? Ella dijo, me parece que eres profeta. Ahora, ella dijo, sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Si para entonces esa fue la señal del Mesías, es la señal del Mesías para hoy. Si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿es eso correcto? Ahora, aquí está exactamente la misma escena. Ahora, aquí está parada una mujer.
Dios me envió a Nueva York. Yo no sé, Él solo me envió para acá. Aquí arriba está una mujer en la plataforma. Nunca la he visto. No sé nada de ella. Ella está parada aquí. Amén, hermanas y hermanas. Dios le bendiga. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 93, 94 al 100. Confirme, hermana Reina. Mil disculpas, creo que está indispuesta. Voy a continuar con la lectura. Párrafo 94. Ahora, el Mesías puede, por medio del don divino, descender y revelar a esta mujer el motivo por qué él está aquí y cuál era su problema. La misma cosa que él hizo con aquella mujer. Si él lo hiciera, aún sería para todos ustedes la señal del Mesías. ¿Lo creerían? Ustedes que nunca la han visto, ¿creerían? Levanten su mano y digan, yo lo creo. Ahora, que la señora sea la juez. Ahora, si él la conoce a usted, hermana, y usted sabe que yo no la conozco, ¿cierto? No, soy un desconocido. Si él puede revelarle a usted su problema o por qué está usted aquí, yo no sé. Usted sabe eso, pero si él puede revelarlo a través de mí, a mí, el por qué está aquí, yo no sé. Usted sabe eso, pero si él puede revelarlo a través de mí, a mí, el por qué está usted aquí, ¿creería que usted recibiría lo que pide? ¿Lo creería? Bien, que el Señor se lo conceda. Quiero que todos estén muy quietos y sean muy reverentes. Confirme, hermana Reina, en los párrafos 95 al 100. Noventa y cinco. Ahora solamente la señora está consciente de lo que está ocurriendo. Si alguien, hermano, alguna ha mostrado usted aquí la fotografía del ángel del Señor, ellos la han visto. Muy bien. Eso mismo está aquí alrededor de ella, ¿ven? Esa luz avanza. La señora está, viene a mí. Entre paréntesis, si todavía me pueden oír, la señora se aleja de mí. La veo a ella. Ella está sufriendo con una tremenda condición nerviosa, muy nerviosa. Y ella tiene algo en sus manos. No es visible, sino que más bien está brotando, como un sarpullido en la piel. Eso la perturba a ella y eso le causó la condición nerviosa. Es la verdad. ¿Es correcto, señora? Si eso es verdad, levante su mano. Si eso es correcto. Muy bien, muy bien. Párrafo 96. Ahora, ¿cree? Ahora, observe. Si hablara más con ella, se diría más de ella, pero eso hace transpirar. Es tan debilitador. Es una visión. Ahora, la única forma de saber lo que anda mal con ella es retroceder la cinta y hallar el problema. ¿Ven? Lo que él le dijo a ella, pero había algo. Ahora solo hablemos con la mujer para que pueda ver que hay algo diferente. Solo hablar con ella. Tal vez él me muestre algo más. Es solo para captar su espíritu. Yo rindiéndome al Espíritu Santo y él parado entre nosotros dos. Solo rindiéndome. Y él me toma y solo usa mi voz para hablar. Párrafo 97. Él dijo que él pondría en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Entonces, no podemos este o el otro. Yo no soy un tremendo predicador, pero fui llamado. Nací para esto toda mi vida. Eso vino.
nunca ha fallado, ni una vez, nunca fallará, porque eso es de Dios, amén. Ahora la señora, parece que él hablará con ella una vez más, por su gracia. Ella se aleja de mí y la veo a ella otra vez. Ella está caminando por el piso, parece muy nerviosa, y ella se está mirando las manos. Hay algo en su mano que le está brotando, un sarpullido, y ella tiene un problema en la cabeza, le duele como... Es un problema de sinusitis que tiene en su cabeza, y también tiene un problema en el estómago. Es un tumor en su estómago, y eso fue causado por una caída. Eso es exactamente correcto. Ahora, ¿me cree que soy siervo de él, señora? Ahora, es él, el que estaba en el pozo. Ahora, ¿podría yo sanar a la mujer? Ciertamente que no. Yo podría orar por ella. Puedo orar, pero no la puedo sanar. Ahora oremos por ella. Padre Celestial, cualquiera que sea la necesidad de esta mujer, si Satanás la tiene atada, nosotros, por medio del nombre de Jesucristo, tomo la iniciativa y le pido a él para que libere a esta mujer y sea echado fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, vaya regocijándose y sea feliz, señora. Muy bien, señora. Párrafo 98. Ahora, eso debería concluirlo. Eso debería concluirlo para que crean en el Señor Jesucristo. La Biblia dice... Si solo puede, usted dice, oh, eso es solo emocional. Probablemente si usted fuera sanado de la misma cosa, sería también un poco emocional. Si usted solo se parara con un corazón abierto, observe la expresión de sus rostros cuando ellos creen. No se pueden parar en esa presencia sin conocerlo. ¿Ven? No soy yo, es él. Ahora, ella está agradeciendo a Dios. Ahora, yo reto a toda persona en el nombre de Jesucristo que mire para acá y crea con todo su corazón y mire si Dios no lo llama a él. ¿Ven? Quiero decir, ¿cuántos no tienen una tarjeta de oración y quieren ser sanos? Veamos las manos por todas partes. ¿Ven? Allí lo tienen. Pues está en todas partes. Párrafo 99. Ahora miren para acá, ustedes los que no tienen tarjetas de oración, no tienen que estar en la línea de oración, ustedes solo crean, tengan fe. Ahora la damita que está parada junto a mí es una desconocida, nunca la he visto en mi vida, hasta donde yo sé, somos dos desconocidos, lo somos. Ahora si algo anda mal con usted, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, Él conoce. Él la conocía a usted desde antes de la fundación del mundo. Él sabe todo lo que ha tenido en su vida. Él sabe por qué está usted aquí. Amén. Si él solo me dijera lo que usted deseando, lo que usted deseando de él, ¿lo aceptaría y le creería? Si hay algo que podría ser algo financiero, podría ser algo doméstico, podría ser... Yo no, podría ser enfermedad, yo no lo sé, él lo sabe. Ahora, el milagro es, ahora si yo dijera, aquí hay un hombre lisiado en una silla de ruedas, usted miraría y dijera, oh sí, seguro, yo veo eso. Pero aquí parece que es una mujer saludable. ¿Por qué está ella aquí? Párrafo 100. Tal vez ella sea una engañadora, si lo es. Observe lo que acontece a ella, ¿ven? Miren si fuera así, ¿ven? Observe lo que acontece. ¿Cuántos alguna vez han visto lo que le acontece a un engañador cuando viene a la plataforma? Sí, señor. Uno vino a la plataforma e intentó hechizarme una noche. Un jovencito que se andaba por los campamentos del ejército echando hechizos, la gente. Los hizo ladrar como un perro y demás. Luego el Espíritu Santo se dio la vuelta y dijo, tú, hijo del diablo. Y justo allí quedó paralizado. Eso hace como 3 años o 4 años. Y hasta el día de hoy está paralizado, ¿ven? Sí, señor. No intente.
No estamos jugando a la iglesia. Usted está en la presencia del Espíritu Santo, ¿eh? No es el hombre, es Él. Tal vez no seamos educados y gente sencilla, pero para eso fue que Dios nos llamó a este ministerio, para hacer esto. Y esta es su obra de Él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, un manto de segunda mano, predicado el día 6 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Rosalia, por favor. Dios le bendiga. Párrafo 101 al 107. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, un manto de segunda mano del 6 de diciembre de 1956, párrafo 101. Ahora, la damita, ojalá pudiera ayudarla de alguna manera, hermana. Si pudiera y no lo haría, sería una persona insensible. Ustedes saben eso, pero yo quiero ver que el Señor haga algo bueno por usted. Ahora, si yo solo pudiera rendirme a mí mismo y al Espíritu Santo, yo digo, ahora que usted es una cristiana, porque su espíritu viene hacia mí, ¿ven? Ahora que tengo su espíritu bajo mi control, ¿ven? Usted no podría esconder su vida si lo tuviera que hacer, ¿ven? Porque está delante de Dios. 102. Y yo veo que usted está muy nerviosa y usted tiene, su problema es, usted tiene problemas con su cabeza. El problema se encuentra en su cuello y en sus hombros y su espalda. Eso fue causado por una caída que usted tuvo, ¿correcto? ¿No es cierto? Ahora, ¿cree con todo su corazón? ¿Cree que va a ser sanada y va a estar bien? Venga adelante. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Autor de la vida eterna, bendice a esta mujer a quien bendigo en tu nombre y pido por su sanidad a través del nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, Dios le bendiga, vaya, y que el Señor Jesús la bendiga y le dé lo mejor de su reino. Ahora sean reverentes. No, solo sean muy reverentes. Crean con todo su corazón. Párrafo 103. Jesús dijo, yo puedo si podéis creer, pero primero usted tiene que creer. Solo un momento, si nuestro hermano de color allí diera un paso hacia atrás, a un lado, hay una visión avanzando justo allí, exactamente allí. Es una dama que está orando, lo veo. Sí, es un problema femenino y de nerviosismo. ¿Cree que Jesucristo la sana? Allí mismo, ahora coloque su mano sobre la señora junto a usted. Justo ahí, justo ahí. No, la dama junto a usted. Eso es, ¿ven? No la dama que tiene puesto el sombrero rojo. Coloque su mano sobre la dama que está justo allí. Muy bien. Ahora, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús pedimos por esta liberación. Te lo ruego, Dios Todopoderoso, que lo harás justo ahora, por medio de la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 104. No pude ver sino solo a una mujer, pero esta mujer lucía joven y la otra lucía mayor. No podía comprender en dónde estaba y estaba allí encima del hombre. Pude ver la visión. Es una damita que sentada al final. Muy bien, ahora puede ir a su lugar. Dios le bendiga, dama. Su pequeña y sencilla fe tocó las vestiduras de él. ¿No estaba usted sentada allí orando por esto? Usted estaba sentada orando por eso, ¿no es cierto? Si eso es correcto, levante, póngase de pie. Si usted estaba orando por eso para que la gente sepa eso, ¿ven? ¿Cómo podría yo saber que ella estaba orando por eso? Orando para que yo la llamara a usted. Por eso fue que él lo hizo. Amén. Ahora, usted está sanada y puede ir a casa y estar bien. Amén. Dios le bendiga. ¿Qué hizo eso? La mujer tocó su vestidura. Ella no me tocó a mí. Ella lo tocó a él. Él solo usó mi voz para responder. Nosotros somos los pámpanos. Él es la vid. Fue la de él. Terminó. Él solo usó nuestra voz así como Él usa nuestros ojos y nuestras manos y demás. Párrafo 105. Ahora, la señora que está aquí es una desconocida para mí. No la conozco. Nunca la he visto en mi vida.
somos dos perfectos desconocidos, ¿cierto? Eso es correcto. Ahora estoy contento que la hermana de color esté aquí parada porque hay mucha gente de color aquí en esta noche. Y usted puede ver que Dios no hace acepción de personas, nacionalidad. Él nos hizo a todos. Nuestros colores y cosas no tienen nada que ver con el asunto. Él le dijo a la mujer en el pozo, una vez más, aquí hay un cuadro perfecto de la mujer en el pozo. Aquí está un hombre blanco y una mujer de color, ¿ven? Exactamente como allá, un judío y una samaritana. Y hoy en el sur ellos tienen una segregación como la tenían en aquel entonces. Para aquel entonces tenían una segregación, los judíos y los samaritanos. Pero Jesús le hizo saber a ella que a Dios no le importaba su segregación. Dios, cuando ellos dialogaron, todos los hombres deben adorarle a Él en espíritu y en verdad. Párrafo 106. Muy bien. Nosotros somos dos completamente desconocidos. Los dos no nos conocemos. Dios nos conoce a los dos. Si Él me revelara el motivo por qué está usted aquí, ¿lo creería? ¿Lo creería todos los de color allá afuera con todo su corazón si Dios hiciera esto a su hermana de color? Muy bien, que el Señor nos bendiga. Una vez más, un contraste. Dos personas con nacionalidades, ¿ven? Lo que quiero decir, ese es el mismo Señor que nos ama a los dos. Su problema es en un costado, no es grande. Es un crecimiento, es un pequeño tumor de grasa que está en su costado, derecho de su cintura, ¿correcto? En el momento que usted coloque su mano sobre él antes que yo hablara al respecto, que el Señor le conceda algo adicional para que la audiencia y la gente de color vea que es el Señor Jesús. ¿Lo cree con todo su corazón? Usted no es de aquí, usted es de un lugar llamado Jamaica, en Nueva York, y aquí su nombre es Esther Livingston. ¿Correcto? ¿Es correcto eso? ¿Usted me cree que usted dice él conocía a Pedro y a los demás? ¿Cree que él es el mismo Cristo? Muy bien, siga su camino, hermana. Y el Señor Jesús la sana en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 107. ¿Cree con todo su corazón? Usted puede recibir lo que pida si solo puede creer. La damita sentada allí alabando al Señor. Hermana, usted sufre de un problema y eso es insomnio, nervios. Toma pastillas para dormir, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cree que el Señor Jesucristo la sanará? ¿Aceptará eso? Sentada allí orando y creyendo. Levante su mano si eso es correcto. Muy bien, ¿ven? Muy bien. Vaya a casa y duerma esta noche. La envío en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga fe en Dios, no dude, sino que crea. Todo es posible para aquellos que creen. Jesús dijo, si solo puedes creer, todo es posible para aquellos que creen. Pero primero deben creer. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con el mensaje Un Manto de Segunda Mano. Mensaje predicado el día 6 de diciembre del año 1956. Continúa, hermana Lidia. Dios le bendiga en los párrafos 108 al 113. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje Un Manto de Segunda Mano de 53. Ama, esa hernia y ese problema de nervio saldrá de usted. Si usted cree, la que está allá sentada con el abrigo rojo detrás de usted, si usted cree con todo su corazón, Jesucristo la sanará. Usted dice, usted está leyendo su mente. No, Señor, la fe de ella tocó al Señor Jesús. Correcto. Si solo puedes creer, las condiciones son. Si solo puedes creer, eso no es para incrédulos. Amén. Usted tiene la presión alta, ¿no es cierto? Si usted creyera con todo su corazón a Jesucristo, le sana. La persona que está junto a usted tiene problemas en su pierna. La que está allí tiene problemas con su pierna. Pero Jesucristo le sana si solo lo creen. Amén. Amén. 109.
Él se mueve por aquí. ¡Oh, cuán maravilloso! Si solo puede creer, eso fue lo que él dijo. ¿Creed usted, señora, con todo su corazón? Señora, si Dios me revela por qué está usted aquí, ¿creerá que yo soy su siervo? Ahora, esto fue lo que el ángel, si solo haces que la gente te crea, no que me crea a mí como a él, sino que le crea al que me ha enviado para ayudarle a usted. Yo solo soy la voz de él, ¿ven? Yo solo soy su voz por medio de la visión. Es como cuando usted está mirando alguna cosa que usted ve. Usted lo cree. Dios bendiga a su corazón. Muy bien. Que el Señor le conceda su petición. Usted tiene una petición muy generosa. Dama, lo primero es, usted es nerviosa como lo está ahora. Lo siguiente es que usted está buscando algo. Usted está buscando a Dios, sí. Usted quiere caminar más cerca con Dios, sí. Usted quiere la óptima del Espíritu Santo, sí. Eso es, si usted, la señora, habla. Pero usted mire, la señora habla, eso saldrá de usted y usted recibirá el Espíritu Santo. 110. Ahora, mire, Eva. Eva estaba buscando una luz nueva cuando Satanás la engañó, así que tengan cuidado. Siga adelante, quiero orar por usted para que Dios le conceda lo activo del Espíritu Santo y los deseos de su corazón. Venga acá. Señor Jesús, concédele la bendición a esta mujer y que ella reciba el Espíritu Santo incluso en su propia casa en esta noche. Si es posible, Señor, o aquí en la iglesia, te lo pido, concédelo para que ella lo reciba en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, vaya creyendo, hermana. Él lo sabe. Él sabe eso. Él sabe qué es lo que usted quiere o no. Me lo revelaría. Ahora, Dios, en tu corchete, la hermana habla con el hermano Urano. Sí, hermana, está bien, sí. Sí, tal vez fue eso lo que él hizo. Justo allí, ¿ven? Usted estará bien. Solo vaya y crea a Dios. Vaya creyendo con todo su corazón. Venga, pequeñito, un niño muy fino. Bien, estoy seguro que somos dos desconocidos. Quiero preguntarte algo. Hijo, parece ser un chico de aspecto fino. Ahora, no. ¿No dijo Jesús, deja a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos? Un niño es un patrón del reino de Dios. Él dijo, deja que vengan a mí, no se los impedáis. 112. Ahora, si Jesús estuviera aquí y usted viniera a donde él estaba, usted oyera que él está en Brooklyn y usted viene hacia él y él viene hacia usted, usted ahora, él lo sabría, ¿no es cierto? Él sabría qué es lo que usted. Voy a compartir. Mucho tiempo para entrar aquí. Parece que cuando me volteo es como la que la unción me baja. No quiero tratar de explicarla. Usted no puede explicarla. No sé más al respecto de lo que usted sabe, pero parece como que goteara a uno y a otro. Como a él le gustaría llamarlo, a usted, más si usted solo despedazara esa corteza de sombra de duda. ¿Ve usted? Esa es la única cosa que lo está impidiendo en recibirlo. Ahora, mira hacia él. Este amado jovencito está parado aquí. Él probablemente esté enfermo o algo. Yo no lo sé. Él está parado aquí. Pero este pobre niñito, ahora que el Señor lo conceda, y si así Él lo quiere, ¿cuántos le harán a Él una promesa en esta noche? Si Dios, que el niño sea el juez, si Dios, si Él le hablara al niño y me declarara su vida o su futuro o lo que fuere, ahora si yo viniera y dijera, oh, el Señor dice que vas a sanar, bueno, usted tendría el derecho de dudar. Pero cuando el Señor viene cerca y le dice,
La próxima semana usted va a estar mejor y en 2 semanas desde ahora en adelante usted va a estar bien. Usted tendría el derecho de dudar por eso. Pero cuando el Señor baja y le dice a usted lo que usted antes, usted sabe si eso es cierto o no, ven, usted sabe eso. Luego él dice que va a acontecer, usted lo puede creer, porque es tan cierto como lo otro. Él es Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Siguiendo con el mensaje de un manto de segunda mano, predicado el 56 del 12 del 06, dice, ahora, ¿cuánto le dirán a Dios? En esta noche me echaré de toda sombra de duda y echaré y creeré en ti. Si te revelas a este niño, a este niñito, y nos dejas ver que eres el mismo Señor Jesús resucitado con todo el poder, lo aceptaré. Veamos las manos que se levantan hacia Dios. Ustedes están haciendo una promesa. Muy bien. Sencillamente que el Señor Jesús lo conceda. Todos por allá en el balcón, cada uno de ustedes. Ahora, este niñito, ustedes saben cuán bueno lo veo parado aquí con su abrigo bien limpio y su corbatita y sus pantaloncitos. ¿Saben a dónde va mi mente? Allá en los hogares nativos de África del Sur. Aquellos jovencitos tal vez nunca se han puesto ropa, no saben la diferencia entre la mano izquierda y la derecha. Ese es el motivo, amigos, que yo dejo a la gente americana. Mi corazón arde por África. 114. Ellos salen allí. He visto a 30 mil paganos rudos con sus ídolos en sus manos, aceptando a Jesucristo como su salvador personal de una vez. El Señor nos ha dado un gran misterio allá entre la gente de color. Voy a regresar. Hace unas cuantas noches, una joven de color vino a la plataforma y ella solo caminaba de esta manera. Y yo dije, Señor, si tan solo le concedieras él a esta joven tu deseo, justo antes los había visto a ellos en los campos de África, saludando con sus manos de esta manera, en una visión, y por eso no pude ver a la joven. Parece exactamente como un llamado al África, y el Espíritu Santo descendió. Y le dijo a ella que había tenido un accidente automovilístico y había dañado severamente el nervio aquí en su cabeza. No podía oír o hablar o moverse de este lado. Y yo dije, Espíritu Santo, si hicieras una señal en medio de esta masiva audiencia, y les diera a esta joven su perfecta estabilidad, haré los arreglos para volver a África. Y no acababa de decir eso cuando la joven soltó un grito y acomodó ambos brazos y se fue perfectamente normal. Tenía un daño severo que separaba esto, gritando, ¡Madre! ¡Madre! ¡Oh, qué bueno! Y así sucesivamente. 115. Y aquí, en este momento, está parado un jovencito. No sé nada de él, pero ahora estás bajo la promesa de Dios. Y mientras me rindo y yo estoy bajo la promesa de Dios, ahora, hijo, solo quiero hablar contigo por un momento. No para hacerte, yo solo quiero ver que el Espíritu Santo sane a todos de una vez. Ustedes saben ¿A qué me refiero? Muy bien. Ahora, el jovencito, solo te estoy mirando como Pedro, Santiago y Juan. Pedro y Juan pasaban por una puerta llamada La Hermosa en la Biblia y le dijeron al paralítico, le dijeron, míranos. Eso no quiere decir que los mirara porque ellos fueran algo,
sino para prestar atención a lo que ellos tenían que decir. Ven, míranos. Y Elías, el profeta, dijo, si no hubiera, porque respecto a la presencia de Josafat, ni siquiera te miraría. Pero él dijo, tráigame un tañedor. Y el espíritu vino. 116, cinta en blanco. Los músculos, él tiene problemas con los músculos y él había estado en todas partes. Lo veo ir a donde el doctor y los doctores ni siquiera saben cuál es la causa o qué es. Lo veo a él en el hospital, salir y entrar de distintos hospitales. Hasta le hicieron una operación de eso y no le hizo ningún bien. Es una maldición del diablo. Esa es la verdad. ¿No es cierto, hijo? Sí, eso es verdad. Levanta tu mano a Dios. Ahora, yo no lo puedo sanar a él, pero Dios puede, correcto. Hay una sombra sobre el niño, ¿ven? Pero solo Dios lo puede hacer. Y usted, en esta habitación, hay muchos aquí que tienen una sombra sobre ellos, pero solo Dios puede quitar esa maldición. En mi nombre echaré fuera demonios. Jesucristo está aquí. ¿Lo cree? Entonces reciban todos y sea sanado. ¿Lo creerán? Cada uno de ustedes. Mientras oro por el jovencito, entonces usted ponga sus manos en el uno sobre el otro y veamos que el Espíritu Santo hará. En la línea de oración, en todas partes, ponga sus manos los unos a los otros. Venga aquí, damita, incline sus rostros en cada rincón. Sea verdaderamente consagrados a Dios. 117. Oh, Padre Celestial, el autor de la vida, dador de todo buen don, envía tus bendiciones sobre este pueblo y tú, te estás moviendo entre las personas en la línea de oración, allá en la audiencia, en todas partes, y la gente reconoce que tú estás aquí. Ellos saben que el hombre no puede hacer estas cosas cuando se les ha predicado por la Biblia que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos y mostrándose que él está vivo. 118. Aquí está parado un jovencito, etíope, y el diablo lo ha atado. Oh, Satán, tú te escondiste del doctor, pero no te puedes esconder de Dios. Te conjuro por el Dios vivo que salgas de él y te vayas del jovencito. Sal de él. Nosotros entramos en el nombre de Cristo. Nos paramos como representantes de la muerte de Cristo y el vicario sufrimiento. Él está aquí en resurrección y él está en medio de nuestras en esta noche. Y tú sabes eso. Estás cubierto y sal de esta audiencia, sal de estas personas, tú, demonio, te conjuramos por el medio de Jesucristo. Sal de estas personas y sal de ellos. En el nombre de Jesucristo. Ahora, cada uno que cree con todo su corazón, mantengan sus rostros inclinados, sus ojos cerrados y repitan esto. Señor Jesús, entra a mi corazón, quita toda sombra de duda. Este viejo manto carcomido de duda la echó fuera. Me envuelvo por la fe del Espíritu Santo. No soy simiente de Abraham. Llamó las cosas que no son como si fueran. Yo creo, estoy sano, confieso a Cristo. Ay, ay, si viera. Satanás, sal de estas personas en el nombre de Jesucristo. Levántate, den gloria a Dios. Gracias. Dios le bendiga, hermano.
Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, un manto de segunda mano, mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 6 de diciembre del año 1956, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pasar inmediato al siguiente mensaje titulado Dones. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1956. Un ratito, hermano. ¿Cómo ves? Quería llamar, aquí estoy. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, dones. Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Del año 56, de diciembre 7. Párrafo 1. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Solo un momento. Buenas tardes, amigos. Estoy contento de estar aquí esta noche para saludarles una vez más en el nombre de nuestro amado resucitado Señor, quien está en la gloria de su resurrección, y el de esta, el que está presente esta noche para bendecirnos, muy feliz de estar aquí y de tener este privilegio. Mi hijo acaba de decir hace un momento, estando parado en el cuarto mientras estábamos esperando entrar, cuando comenzaron cantando Solo Creer, él volteó a verme y yo estaba orando, volteé hacia arriba y él dijo, papi, ¿cuántas veces eso te ha llamado a la plataforma? Miles de veces por todo el mundo y en diferentes idiomas. Escuché a los nativos de África con aproximadamente 15 vocabularios diferentes, invocándolos, todos cantando, Solo Creer, al mismo tiempo, y tuvimos que mantenerlos separados por vallas, por causa de las guerras tribales, y sin embargo, todos ellos cantaron juntos, Solo Creer, qué hermoso. Yo dije, sí, un día glorioso, si yo parto antes de venir de la venida de Jesús y cuando me estén bajando a la tierra, ellos van a estar solo creer. Si usted lo ven en el periódico o algo así, lo escuchan en la radio o lo que sea, que alguien les cuente, deténganse un minuto y piensen en este santo, Solo Creer. Yo creo que un día yo saldré de aquí tan seguro como voy a entrar. Alguien dijo, no hace mucho, me dijo, hermano Branham, quiero hablar con usted concerniente a la póliza de seguro. Ahora, los seguros están bien, no tengo nada en contra de eso, pero yo no traigo ningún seguro de esta clase. Así que el agente parecía pensar que yo estaba un poco equivocado al respecto, pero quizás sí lo estoy, pero yo sufrí un agravio. A mi padre le sucedió en una ocasión, a través de una compañía de seguros, le vendieron una dotación a 20 años y se el tiempo se suponía que valía $500 y él lo leyó, valía en total $1.50. Eso, y yo simplemente nunca he tomado ningún seguro. Así que entonces, viendo que todo lo que mi anciano padre tuvo que trabajar para eso, y luego, ¿qué resultará así para mi hermano y para mí? Y yo dije,
Un amigo mío dijo, bueno, Billy, solamente te quiero vender un seguro. Yo dije, oh, Wilmer, no lo quiero. Yo dije, yo tengo seguro. Y él dijo, ¿ya tienes? Y él respondió, sí, yo tengo seguro. Y él dijo, mi esposa volvió a verme, como pensando, estás inventando. Y yo dije, yo tengo seguro. Él dijo, ¿qué seguro tienes, Billy? Yo dije, bendita seguridad, Jesús mío es. Así que él dijo, bueno, espíritu, no te vas a meter en el cementerio. Yo dije, me sacará de allí, eso es lo que quiero. No estoy preocupado de entrar allí, es de salir. Así que yo prefiero tener que me meta allí o que me saquen de allí en lugar de uno que me metan allí. Bendita seguridad, Jesús mío es. Oh, qué gozo anticipado de la gloria divina. Soy heredero de salvación comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado de su sangre. Qué cosa tan hermosa es esa. Bueno, ahora, esta noche prometo con la gracia de Dios que lo voy a dejar salir temprano. Voy a ustedes. Saben, yo no predico con notas. No digo las cosas con premeditación. Y solo es inspiración. Y solo a medida que lo veo, lo sigo. Lo digo. Mientras sigo viniendo, yo simplemente seguiré hablando, así que no sé, sencillamente no sé hacerlo mejor. Uy, que no, perdón. Aunque yo debería tener misericordia de aquellos que van a trabajar y cosas, mi hermano. Mis hermanos y hermanas, en verdad me siento avergonzado por mantenerlos tanto tiempo. No es mi intención hacer eso, pero yo simplemente les amo y pienso que ustedes son una audiencia muy buena escuchando. Y es un placer para cualquier ministro predicarle a una audiencia así como la que hemos tenido aquí cada noche. Y aprecio eso, y no lo estoy diciendo como cumplido. Yo solo lo estoy diciendo porque es la verdad, y no quiero la verdad, y si no quiero la verdad, entonces no diría nada en lo absoluto, solo seguiría adelante. Pero si yo creo que es mejor darle un capullo de rosa ahora después, que todo un ramo de flores después cuando ya estén muertos. ¿Ven? Así es mejor hacerlo ahora. Y ha sido un placer. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga. La lectura para recordar, estamos lecturando el mensaje Dones. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1956. Para continuar con la lectura, hermanos y hermanas, hermana Victoria, Dios le bendiga, en los párrafos 4 al 7. Voy a comenzar con el párrafo 4, los dones 56, del 12 al 07, versículo 4. He estado un poco nervioso que desde que he estado aquí arriba porque no he podido continuar. Y darles como yo, mis reuniones llevan mucho tiempo en un nivel bajo. Yo le he visto. Así que le pedí al padre que me ayudara y he visto cómo es
en menguado. Mis correspondencia de mí, 1500 cartas diarias a 15 cartas diarias, porque nadie me podía apuntar con un dedo. Andaba fuera en alguna parte y esperando que me diera, que me podía de llorar. Antes que el Señor me dijera que me podía mover, antes de yo dar cualquier paso, y no era un acto de fe, entonces era simplemente solo esperando. Y el Señor en cierto modo me controló en eso, así que me propuse en mi corazón. Entonces, si él me ayudaba, yo le iba a hacer diferente. Y justo cuando empezaba a hacer algo para Dios, entonces esperé que todos los cañones del infierno le apunté directamente. ¿Ve? Y versículo 5. Y la otra noche me intoxiqué y por poco me escapaba de la vida, y he estado muy débil y nervioso desde que llegué aquí, pero el Señor ha sido bueno conmigo. Me siento mejor y como que ya voy saliendo de esas horas. Solo he estado comiendo alimentos blandos o algo porque me afectó completamente. Yo estaba simplemente intoxicada. Se esparció por todo el cuerpo y además, y solo confié en él. Y él me ha cuidado. Y yo deseo sus oraciones para que él continúe. No es que merezco vivir, pero es por causa del evangelio que quiero vivir. Cuando ese tiempo llegue, quiero tratar de hacer todo lo que puedo y poner en ellos toda mi vida. Y a partir de este momento yo he pasado por alto hermosas. Versículo 6, mi secretario me llamó. Él dijo, Willy, no es justo que la gente, él dijo, tú tienes un ministerio. Aquí está 400 ciudades importantes en los Estados Unidos. ¿Qué lo está llamando en este momento, aquí mismo, en mi escritorio? Y dije, aparte, practicantemente cada nación bajo el cielo. Él lo está llamando aquí. Está ustedes entrando y saliendo. Y se los pasa en este y el otro para los arreglos. Y desviándose de allí. Nadie sabe dónde encontrar a usted. ¿Está en el bosque? ¿O hizo algo en alguna parte? ¿O fue para acá? Algo como eso, dije, pues yo que no se establece bien, sigue adelante. Así que ore al respecto y el Señor me hizo saber que eso estaba correcto. Así que él comenzó inmediatamente, oró que Dios me ayude y me dé la
fuerza y estoy dependiendo de todos ustedes para que oren por mí. Versículo 7. Ahora aquí está un pañuelo por lo que hay que orar y esta noche trataré de predicar. Si es que puedo por solo un ratito, solo un texto pequeño del cual hablarles para que se familiarice mejor con el ministro. Mañana en la mañana es el desayuno de los hombres cristianos de negocio. Creo que la esposa de los ministros y demás están invitados. Cualquiera que quiera venir está invitado. Muchos de ustedes, hermanos, quizás son miembros de esta fina organización de los hombres cristianos de negocio. Ellos han sido muy amables conmigo. Yo les he hablado en todas las partes y han sido muy amables. Demos Zacarián, su presidente, y mire, Mirnes Agravis, vicepresidente. Muchos de los otros Tomi Nicho, como editor del periódico. Siempre estoy contento de poder ayudarles, porque esta es en la línea. Dios los bendiga, hermano. Gracias. Amén. Amén, hermana Victoria. Gracias, hermano. Dios ya voy pidiéndole. La lectura. Vamos a continuar con el mensaje Dones, predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 8 al 11. Yo mismo, cuando era bautista y vine a ustedes, personas del Evangelio completo, lo primero, cada denominación quería que viniera y me uniera a sus filas. Yo no haría eso porque si lo hiciera, la pequeña influencia que tengo se va a una sola denominación. He tratado de pararme justo en la brecha y decir, somos hermanos todos nosotros, somos hermanos. Y me gusta ver un esfuerzo unido para todas las iglesias del Señor Jesucristo. Y ahora ese es mi motivo, mantenerlo de esa manera y solo pararme en la brecha y no unirme con alguna cierta denominación, solo quedarme en medio para que podamos ser hermanos y no tener diferentes sentimientos y decir, bueno, ahora él es un presbiteriano o él es un bautista o pentecostal. Yo solo soy su hermano, eso es todo. Y así que, sus denominaciones están bien, están a la mano. Yo las amo a cada una, pero no es lo que los lleva al cielo. Cristo es lo que los lleva al cielo, su fe en Cristo. Párrafo 9. Así que ahora, sobre estos pañuelos, el ministerio más grande que el Señor me ha dado, casi todo ha sido sobre pañuelos. Oh, pudiera pasar horas contándoles al respecto. Y enviamos miles de ellos mensualmente a todo el mundo. Y estoy contento de ver que ustedes creen en la Biblia. Ahora, derraman aceite sobre ellos y los ungen. Eso está bien, eso es bueno. Cualquier cosa que el Señor bendecirá, yo estoy a favor. Pero si se fijan en la Escritura, no fue que Pablo los ungiera. Ellos tomaban de su cuerpo, entre paréntesis, Hechos 19, pañuelos y sudarios. Ahora, ustedes saben, yo creo que Pablo era fundamentalista. Yo creo que él era muy escritural en lo que hacía. ¿Saben de dónde pienso que él tomó eso?
creo que lo tomó de la escritura, donde Elías, cuando la mujer sunamita vino a él y le preguntó con respecto a su bebé, y Elías le dijo a Jesse que tomara su borbón y que lo pusiera sobre el bebé, porque Elías sabía que aquello que él tocaba era bendecido, si la mujer hubiera creído de la misma manera. Así que pienso que de allí fue que Pablo obtuvo su escritura al tomar los pañuelos y los sudarios de su cuerpo. Sin embargo, estos son algunos pañuelos que representan a la gente enferma. Párrafo 10. Antes de seguir adelante, pidámosle al Señor que bendiga estos en su esfuerzo. Gracias, hermano. Ahora, nuestro Padre bondadoso, Padre Celestial, es un privilegio esta noche el llamarte Padre, el saber que Padre es posesión y te amamos porque tú nos posees y no nos pertenecemos, puesto que hemos sido comprados por precio, el precio de la sangre del Señor Jesús. Y en eso confiamos y te damos las gracias por este país cristiano donde las puertas aún permanecen abiertas y el Evangelio se puede predicar con libertad de expresión y pensamiento. Y te damos las gracias por eso. Y ahora, esta noche, esta gente tiene el derecho de traer estos pañuelos como muestras de su fe, lejos en algún lugar. Quizá un padre anciano en un pequeño departamento está ciego esta noche. Este pañuelo le será enviado a él. Alguna madre se lo estará llevando a su bebé que está hirviendo con fiebre. No sabemos a dónde irán, Padre, pero tú lo sabes y oro que tú los bendigas. Bendice a la gente que los llevarán. Párrafo 11. Por último. Y ahora se nos enseña en la Escritura que un día cuando Israel estaba arrinconado, ellos estaban tratando de seguir a Dios. La gran columna de fuego los había guiado al río y allí se encontraban con su líder Moisés y estaban arrinconados. Las montañas, el mar y venía el ejército de Faraón persiguiéndolos. Estaban atrapados, la naturaleza temblando. ¡Oh, qué escena! Pero es en ese tiempo que a Dios le gusta entrar en escena. El escritor dijo: él miró hacia el mar rojo con ojos de ira a través de la columna de fuego, porque le estaba cortando el paso a la gente que iba hacia la tierra prometida. Y el mar se atemorizó y retrocedió, y los hijos de Dios cruzaron por el fondo de él por tierra seca hacia la tierra prometida. Padre Dios, esta noche a medida que enviamos estos pañuelos es una muestra de nuestra fe en la obra terminada de Cristo en el Calvario. Te damos las gracias y porque tenemos esta fe y por la fe de las personas. Y ahora cuando sean puestos sobre los cuerpos de enfermos y lleguen a su destino a donde van, oramos que tú mires a través de la sangre del Señor Jesús y que las enfermedades se asusten, que están en su cuerpo cuando vean esta señal y que la gente sea liberada y llevada a la promesa de que Dios ha dicho que en su palabra. Yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud. Concédelo, Padre, porque ese es el propósito con el cual las enviamos. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje, Dones, mensaje predicado el 7 de diciembre del año 1956. Continuamos con este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 12 al 15. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, Dones. Predicado el 7 de diciembre del año 1956, párrafo 12. En la lectura de la bendita palabra del Señor Jesús esta noche, yo simplemente amo leer su palabra y tengo un mensaje especial para el domingo en la tarde, si el Señor lo permite. Quiero hablar allá en la Academia de Música el domingo por la tarde. ¿Por qué la gente no conserva el Espíritu Santo? Miren, ¿qué pasa? ¿Y por qué no lo reciben y en qué clase de tiempo lo han estado recibiendo?
y traer a aquellos que no son salvos entre ustedes para el domingo en la tarde. Será un mensaje normal del Evangelio para el domingo en la tarde. Luego, el domingo en la noche, para el cierre de la parte de la campaña, creo que el hermano Hutchin va a continuar. Y ahora, hermanos ministros, ustedes que están aquí y en su... Sí, por favor, espero regresar un día. Ahora, hermano Hutchin, la razón por la que estoy aquí en esta iglesia es porque el hermano Hutchin es mi amigo del alma y ha intentado por años hacerme venir. Y yo vine, no porque esté quitando a alguien más, pero solo por amor al hermano Hutchin. Y espero que un día ustedes, mis hermanos, y las personas de las otras iglesias que quizás su pastor no pudo entrar, estar aquí esta noche o en algún otro momento, llévenle mi amor y mis saludos y háganle saber que un día espero regresar en una gran reunión donde podamos tener, esto es solo la introducción. Párrafo 13. Y el domingo, si pueden, hermanos, anunciarlo en sus iglesias, domingo en la tarde. Así que normalmente nosotros cancelamos nuestro servicio el domingo por la noche para que la iglesia pueda regresar a sus lugares en la gran campaña. Pero este domingo por la tarde, si ustedes no tienen nada programado, traigan a sus amigos pecadores y tráiganlos a la reunión si pueden. Estaré muy contento de que vengan. Haremos todo lo que podamos para guiarlos a Cristo. Ahora, y mañana por la mañana es el desayuno. Vengan todos, porque quiero introducirles a los hombres de negocios un pequeño drama que se inclina a la reunión en Cristo. Quiero que ustedes, o Cristo en la reunión, mejor dicho, si pueden venir. Párrafo 14. Ahora, en el libro de San Mateo, y en el versículo 42 del capítulo 12, deseo leer esto a manera de texto. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y que el Señor añada de sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, ¿cuántos aman la palabra? ¿La aman con todo su corazón? Oh, es allí donde nuestra fe está anclada, en la palabra de Dios. Y ahora la fe no tiene otro lugar fijo donde anclarse, sino en la palabra del Señor. Amén. Estoy muy contento. Miren. No puede ser. La fe no puede encontrar un lugar de descanso en las mentes imaginarias de las teologías hechas por el hombre. Tiene que tener su lugar de descanso en la roca eterna de la palabra de Dios. Amén. Allí se ancla, porque Dios así lo dijo. Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Amén. Así que podemos estar seguros de que su palabra nunca falla. Amén. Párrafo 15. Ahora vamos a hablar sobre dones en esta noche. Y esa es la razón por la que tomé esta noche con ese propósito. Que podríamos como explicar y tomarme el tiempo mirando el reloj y tomarme mi tiempo y explicarle lo que yo pienso que son los dones. Ahora, en primer lugar, la Biblia dice que dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Es algo que Dios, por gracia soberana, pone en la iglesia. ¿Ven? Dios mismo hace eso. Es una obra y un acto de Dios. Y por previo conocimiento, Él predestinó que sucedieran estas cosas. Ahora, como yo dije, no queriendo Dios que nadie perezca, pero en el mero principio, Dios sabía quién sería salvo y quién perecería. El previo conocimiento le permitió saber que si Él es el Dios infinito, pues Él ciertamente no puede, Él no quiere que nadie perezca.
pero él sabía desde el principio. Él sabía de cada mosca, cada pulga, de cada persona que estaría alguna vez en la tierra. Él los conoció desde antes de la fundación del mundo, porque él es infinito. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermana, por la lectura. Continuamos con el mensaje Dones, predicado el día 7 de diciembre del año 1956. Continúa, hermana Rosalia, en los párrafos 16 al 19. Confirme, hermana Rosalia. Amén, hermano, ¿me escucha? Afirmativo, ya le escuchamos. Prosiga, hermana. Ya, entonces, continuando con el mensaje Dones, párrafo 16. Y sabemos que Él es omnipresente, que Él está en todos lados, Él llena todo espacio. Él es omnisciente, Él es toda sabiduría, Él es omnipotente, Él es todo poder. Y esa es la clase de Dios que nosotros servimos. No es algún ídolo pagano, es un Señor Jesucristo vivo y resucitado. Y el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu del Señor Jesús, que cubre toda la tierra, y Él puede estar en todas partes. Él conoce todas las cosas, Él tiene toda sabiduría y todo poder. ¡Qué Dios tan maravilloso! Y saber que no es solo algo inventado, no es solo la teología de alguien, pero Él vive con nosotros, se muestra Él mismo y se prueba Él mismo vivo. ¡Oh! ¿Acaso no deberíamos de ser la gente más feliz en el mundo? Nuestros corazones deberían de estar palpitando de manera acelerada. Párrafo 17. Y al viajar alrededor del mundo y viendo las diferentes naciones con sus dioses, y sus ídolos y por el estilo, y todos sus filósofos, y luego al saber que todo eso es tontería, no hay ni uno solo de ellos, sus fundadores están muertos y en el sepulcro y acabados, y solo hay una que puede probar que su líder vive y reina. Ahora ellos les taparán la boca si ustedes les dicen que tienen, que ustedes pueden tener gozo. Ellos también tienen gozo. Ustedes dicen que pueden gritar, debieran escucharlos a ellos gritar. Y ustedes pueden decir lo felices que son. Debieran ver qué tan felices son ellos. Pero nuestro Jesús entra en la escena y hace las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí antes. Así que eso prueba que Él vive. Él no está muerto. Él está vivo para siempre jamás. Párrafo 18. Y no tenga miedo. Él está en... No importa cuántas bombas atómicas tengan, cuántas bombas de hidrógeno y cuánto hablen de esto y esto que va a suceder. No tengan miedo. Dios está al volante. Él sabe exactamente cómo conducir. Él sabe justo cómo resultará. Así que no tenemos nada que temer. Solo quedarnos como un niño amoroso que no tiene preocupaciones, quien está mirando al Padre a cada minuto y dependiendo en Él para conducirnos, guiarnos y que nos llevará a nuestro destino por su gracia. Y al amarlo a Él de esa manera, usted no haría nada para lastimarlo, pues si usted hiciera algo para lastimarlo a Él, bueno, durante toda la noche sus lágrimas calientes correrían por sus mejillas en arrepentimiento, porque usted no lastimaría al Padre por nada. ¿Causaría usted no lastimaría a su bebé? Odiaría hacer eso. Usted odiaría lastimarle los sentimientos a su esposa o a su esposo. ¿Cuánto más si lo hace a su Señor y Salvador, si usted lo ama a Él? Amén. Párrafo 19. Si usted ama a su esposa, usted no la lastimaría. Si usted ama a sus hijos, no querrá hacerles algo malo. ¿Y cuánto más a su Padre Celestial? Entonces, ¿cómo pueden ver? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si tuviese toda la ciencia y toda la sabiduría, si tuviese fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy, ¿ven? Las lenguas serán quitadas
Y donde hay profecía se acabarán, y la ciencia se acabará y la profecía fallará, y todas estas cosas, pero cuando venga lo que es perfecto, permanece para siempre. Querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que la iglesia rescatada de Dios sea salva para no pecar más, ¿ven? Desde que por fe yo vi ese torrente que emana de tus heridas, amor redentivo ha sido mi lema, y lo será hasta que muera. Ese es mi lema, es amor. La ley obra temor. La ley es el negativo, las obras son el negativo, pero amor es el positivo, ¿ven? Es absolutamente positivo. Usted puede confiar en cualquiera que lo ama, no porque ellos le tengan miedo a usted, pero porque ellos lo aman a usted. Y así es como yo confío en él, porque sé que él me ama. Y es una relación de amor y no una relación de obras o de temor. Y si tú, y si tú, y si tú, y si no hay si tú en ello, Dios ya lo hizo y eso lo concluye. Así que yo lo amo a él por eso. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando Dones, mensaje predicado el 7 de diciembre del año 1956. Continúa, hermana Lidia, en los párrafos 20 al 23. Continuando con el mensaje de Dones, párrafo 20. Ahora, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Dios a través de las edades ha sido representado en la tierra por medio de sus profetas, por medio de sus reyes, y siempre ha sido el Espíritu de Dios. Si tuviéramos el tiempo esta noche de irnos, por decir, con José, sacar esas pepitas de oro y pulirlas, yo amo. Yo soy un tipólogo y me encanta tomar los viejos tipos sin contar con una educación. Entonces tengo que recurrir a los tipos. Porque los tipos, si yo veo el tipo, si yo estuviera observando en mi sombra y si nunca me he visto y veo cómo es mi sombra, entonces tendría una idea de cómo me miraría. Y eso es lo que todo el Antiguo Testamento fue, una sombra del Nuevo Testamento por venir. Y si puedo ver cómo Dios lidió con los hombres allá, entonces veo cómo Dios lidiará con los hombres de este lado. Veo la clase de remuneración, de galardón que tuvieron por su desobediencia y sé lo que será de este lado. Así que todas las cosas antiguas fueron una sombra de las nuevas por venir. Y como nos gusta regresar al Antiguo Testamento y excavar esas viejas pepitas de oro, prospectar ustedes, saben, extraerlas, pulirlas, mirarlas, y cada una de ellas apuntará al Calvario, la obra terminada, todo en el Antiguo Testamento. Apuntará a la obra terminada del Señor Jesús, en el Calvario 21. ¿Cómo es que José fue un tipo perfecto de Cristo? ¿Cómo Moisés fue un tipo de Cristo? Moisés, el dador de la ley, el sacerdote. ¿Cómo ese José fue el príncipe de la prosperidad? Todo lo que él hizo prosperó. Cuando él estuvo en la tierra, lo pusieron en un calabozo. Todo prosperó. Lo pusieron en lugar de Faraón. Lo pusieron en el lugar de Faraón. Todo prosperó. A donde sea que iba, él era el príncipe de la prosperidad. Y cuando él venga otra vez en su gloria, el desierto florecerá como rosa. Y ya no tendremos más desierto. Y todo prosperará en el gran milenio, cuando el príncipe de la prosperidad llegue maravilloso. ¿Qué pasó? Noten, ¿cómo es que José fue amado por sus padres, odiado por sus hermanos, fue vendido por casi 30 piezas de plata, lo arrojaron a un pozo como muerto,
fue levantado y se sentó a la diestra de la más grande ciudad comercial en el mundo. Nadie podía venir a Faraón, solo a través de José. Jesús fue vendido por sus hermanos por 30 piezas de plata y fue levantado. Está sentado a la diestra de Dios y ningún hombre puede venir al Padre excepto por el Hijo. 22. Y cuando salió José, se firmó una declaración. Corredores salían por delante diciendo: dobla la rodilla. José viene. Oh, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará al Señor Jesucristo. Ya sea que usted lo haga ahora o que sus obras vayan delante de usted. Como quiera que sea, un día usted tendrá que doblar rodillas ante el Señor Jesucristo. Amén. Noten eso, qué hermoso. ¿Cómo es que en Moisés, el dador de la ley, cómo es que él era tanto sacerdote como dador de la ley? Señor, qué ese frío. Y cómo él guió al pueblo, ese era Dios. Voy a poner suéter, José. Ese era Dios en Moisés. Miren a David, cuando él fue destronado y rechazado en su ciudad. Y él subió a la cima del monte de los Olivos, rechazado por su propio hijo. Y su pueblo lo había rechazado. Y a medida que subía la colina, él subió llorando, mirando hacia Jerusalén, llorando. ¿Qué fue eso? Era el Espíritu de Cristo en él. Cuando el hijo de David llegó, unos 800 años después, él se sentó en la misma colina rechazado por los suyos. Y lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Todo el Antiguo Testamento, solo una sombra del Nuevo Testamento, las cosas por venir. 23. Alguien estaba hablando, yo estaba en África no hace mucho y ellos tenían una cosa muy curiosa, es una cosa muy delicada en los Estados Unidos, aún en el bautismo, ellos bautizan tres veces diferente, un grupo de ellos bautizan tres veces hacia enfrente, el otro bautiza tres veces hacia atrás, y uno de ellos bautiza una por el Padre, otra por el Hijo y la otra por el Espíritu Santo. Y cuando lo hacen, ellos simplemente traen sus credos a un credo pagano. No hay tal cosa, ¿ven? Luego, cuando eso molesta al judío. Él dice: ¿cuál de ellos es su Dios? ¿Es Dios el Padre, su Dios, o el Dios del Hijo, o es Dios el Espíritu Santo? Cualquiera que conoce a Dios y conoce su Biblia sabe que esos tres son uno. No tres dioses, un Dios manifestado en tres personas. En otras palabras, para que aquellos, tal vez quienes no lo entienden muy bien, puedan saber, son tres oficios del mismo Dios. Dios el Padre estaba en forma de luz. Ningún hombre lo podía tocar. Él bajó, condescendiendo y vino en el Hijo. Era Dios, el Hijo, el mismo Dios. Mi Padre está en mí. Es Él que hace las obras. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura. Dones. Hermana Janet, a continuación en los párrafos 24 al 27. Dios le bendiga, hermano. Voy a seguir con el párrafo 24 del mensaje de los de mensaje dones, dedicado al 56 del 12 al 07. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo vine de Dios, dijo Cristo, y vuelvo a Dios. Él lo hizo. Todo el tiempo es Dios, solo que en tres oficios, en las dispensaciones de paternidad, como Hijo y Espíritu Santo. Es el mismo Dios en todo. Jesús dijo: en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí y yo en vosotros y vosotros en mí. Es Dios en nosotros
viniendo primero en un cuerpo virginal, nacido virginalmente para abrir camino para el derramamiento de la sangre, para reconciliar a muchos hermanos de regreso a él mismo. Dios representado en carne humana, ¿lo pueden ver? 25. Aquí, ese era Dios en David, ese era Dios en José, ese era Dios en Daniel, era Dios con medida, era Dios con medida, pero cuando él llegó en la plenitud de su ser, en él habitaba la plenitud de la deidad corporalmente, todo el Espíritu de Dios habitaba en él. Es como esto. Ahora, y a medida que él sale, uno discutirá con el otro. ¿Hablaste en lenguas o profetizaste? Ahora, es allí donde la gente hereda estos dones, ¿ven? Uno dirá, ¿por cuánto no hiciste esto? Tú no lo tienes, o tú no lo haces, esto no lo tienes. Ahora, están equivocados en eso. Dios es como un gran diamante. Escuchen, para que puedan en verdad entender esto. Dios es como un gran diamante, y a cada diamante le cortan pedacitos. El diamante tiene cortes. Este gran diamante principal, y póngalo en la luz, grandes rayos de luz brillan desde él, y esos son los mensajeros de Dios. Dones, todo regresa al mismo Dios. Los dones de sanidad, los dones de predicar, los dones de profetizar, todos los dones espirituales del cuerpo son solo rayos o reflejos del mismo Dios. 26. ¿Ven el gran diamante? ¿Por qué a uno se les ha dado conocimiento, a otros ciencia, a otros dones de sanidad, a otros dones de profecías, pero todo el mismo Espíritu, el gran diamante, y a los grandes rayos de luz que reflejamos por este lado y por aquel lado, todo declara una cosa: hay un Dios que vive y reina, amén. Y miren ustedes, vean estas cosas en operación. Sepan que Dios todavía es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si yo pudiera salir, yo solía predicar en la iglesia bautista de Milton, Indiana. Y una noche llegué a casa, solía haber un viejo ruiseñor sentado afuera. En él cantaba. Note que en una noche tormentosa, él no cantaba tanto como lo hacía en una noche de luna llena. Entonces empecé a estudiar al ruiseñor y me di cuenta que él miraba hacia el cielo y observaba. Y mientras pueda ver una estrella, canta, porque sabe que en alguna parte brilla el sol. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué lección podría aprender al respecto? Y mientras puedas ver que el Espíritu de Dios opera a través de uno de estos pequeños rayos de luz, hay un Dios que aún vive y reina. Eso es correcto. El ruiseñor levantará la cabeza y cantará lo más fuerte que puede a lograr ver una estrella. Dios le bendiga. Porque tiene que mirar a la estrella para cantar. Y si no, es de extrañar. Entonces, ¿qué nos trae alegría? Oh, es un pozo burbujeante. ¿Hasta cuándo no está? Hasta el 27. Que hace frío, hermana Yul. 27. Cuando yo era guardabosque en Indiana, solía ir a un cierto lugar
y beber. Era un manantial que simplemente burbujeaba todo el tiempo. Yo pensaba que era el manantial más feliz que había visto en mi vida. Estaba constantemente burbujeando. Así que un día me senté al lado de ese manantial y yo dije, me gustaría hablar contigo, señor manantial. Cada vez que paso por aquí, tú estás tan feliz, tan comportándote de esa manera. Dije, quizás es porque el animal, el venado, viene y bebe de ti. ¿Qué hace que te pongas feliz? No sé si pudiera hablar, diría no. Yo dije, bueno, quizás es porque a lo mejor algún otro animal podría beber. No, no es por eso que estoy burbujeando. Bueno, yo dije entonces, tal vez es porque tú solo burbujeas cuando yo vengo y es porque eso que tú burbujeas porque yo bebo de ti. Él diría, no, no, es por eso. Yo diría, bueno, ¿qué te hace burbujear, señor manantial? Si él me pudiera responder, diría, ahora, señor Brannan, yo no soy yo burbujeando, es algo detrás de mí que me está empujando y haciéndome burbujear. Así que pienso que de esa manera es con la iglesia que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. No es tanto el estar burbujeando, es algo por dentro haciendo burbujeando la a vida eterna. Fuentes de agua de vida fresca que viene diariamente de la fuente inagotable de vida, la cual es en Cristo Jesús, en quien somos plantados en Él a través del bautismo del Espíritu Santo. Tremendo acá. Amén, amén, Dios, hermana. Amén. Janet, Dios le bendiga amén. La lectura. Dios le bendiga, hermanos. Continúe la lectura, hermana Violeta, en los párrafos 28 al 30. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, los dones dones del año 56 de diciembre 7, párrafo 28. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu por estos dones, por porción, pero Cristo lo tenía sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. A uno le es dado conocimiento, a otro le es dado sabiduría. Hay en la iglesia cinco oficios, apóstoles o misioneros. Cualquiera de los dos, ambos la misma cosa. La palabra significa uno enviado y apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Dios los pone en la iglesia, pero porque uno sería un apóstol, el profeta no podría decir, tú no estás en ello, o el pastor, el evangelista, o así sucesivamente. Pero todos ellos son pequeñas líneas de Dios que son puestas en la iglesia para la perfección de los santos. Y en cada cuerpo local hay 12 espíritus, nuevos dones espirituales. Entre paréntesis, en 1 Corintios 12:9, dones espirituales en cada cuerpo. Ellos operan por separado. Es el mismo espíritu, pero en Cristo estaba la plenitud. Ahora, si usted ve a un hombre aquí profetizando y a otro un pastor o uno un evangelista o otro un maestro, ahora usted no puede decir que no está en ello, porque es solo un rayo de los que salen de Dios. Todo,
todo apunta de nuevo a Dios. Ese gran diamante principal, no olviden eso. Ahora, si la metodista está llevando a cabo un avivamiento y están salvando almas, y usted es un bautista, no diga que ellos no tienen ninguna luz allá, porque ellos son una luz igual como lo que son ustedes, ¿ven? Todo es luz. El gran diamante principal es Dios, el Espíritu Santo, trabajando, salvando a las almas y preparándolas para la venida del Señor. Ahora, en Cristo habitan toda la plenitud de la Deidad, corporalmente. Él tenía todo el Espíritu de Dios en Él. Yo y mi Padre, uno somos, dijo Jesús. Esa es la razón que la gente no podía entenderlo. Algunas veces él decía algo, luego parecía que se daba la vuelta y decía algo diferente. Era él hablando, luego el Padre hablando, ¿ven? Ellos estaban, y aún los discípulos no podían entenderlo a él. Y hasta el final de ellos dijeron, y aquí ahora hablas claramente, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas. Nadie te enseña. Jesús dijo, cree ahora. Después de todo esto, ese tiempo, no podían entender. ¿Por qué? Que algunas veces él decía esto, y luego decía aquello. Era él y el Padre hablando. Ahora, presten atención. Ahora, Dios habitando en Cristo. Jesús tuvo para hablar. Jesús dijo en sus labios, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. Es eso, ¿correcto? San Juan 5:19. Entonces, él no hacía nada. Pero ahí no más hizo nada. Ningún profeta hizo algo alguna vez por su Hijo. Hasta que Dios le mostraba primero que hacer. ¡Qué equivocación! Moisés, Dios le bendiga. Perdón. Hermano, voy a comenzar con el 31. La hermana Violeta. ¿Qué dice? Aquí sí, está. Dígame. Todavía le toca el 31. Espérese, que me está hablando. Dígame, ahí le estamos escuchando, hermano. Se equivoca uno, sí, estamos teniendo. ¿Cómo? Uno no puede leer así, hermano. ¿A dónde? Entonces él no hacía nada de sí mismo. ¿A dónde? ¿Dónde que usted se quedó? ¿En qué párrafo, hermano? Que ya me. Así que no hablen, hermano. Hoy estamos hablando. Tranquilícese. Perdón un ratito, hermano. No hacía nada de sí. Aquí dice. Aquí. Aquí, entonces él no hacía nada de sí. Entonces. Sigue leyendo. Entonces, aquí mi hermana. Aquí mi. Ya, hermano, ya. Ahora sí. Entonces. Lea, lea. Ya, sí, hermano, ya voy a leer. Lea. Desde los párrafos 3. Ya, ahora sí. Ahora. Presten atención ahora
Dios habitando en Cristo usó su voz para hablar. Jesús dijo en sus milagros: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Es eso correcto? San Juan 5:19. Entonces él no hacía nada de sí mismo. Ningún profeta hizo algo alguna vez por sí mismo, hasta que Dios le mostraba primero qué hacer, qué equivocación hizo Moisés cuando él salió sin visión de Dios e hirió al egipcio, aunque él los liberó con sus manos, porque pensaba que él tenía mucha fe y que podía hacerlo, porque él era llamado para el trabajo. No importa qué tanto sea usted llamado para el trabajo, Dios es el que tiene que guiar, ¿ven? Él falló toda su educación y su mente militar y su entrenamiento como un gran líder egipcio, pero sin embargo falló porque Dios tenía un programa y nosotros tenemos que obrar de acuerdo al programa de Dios. No importa lo que hagamos, qué tan inteligentes seamos, tenemos que humillarnos y obrar de acuerdo al programa de Dios. Amén. Así que él falló y Dios tuvo que mantenerlo otros 40 años para educarlo. Así que lo que fue que él había debía olvidarse de sí mismo y que no era él, sino que era Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana Violeta. Continúe, hermana Victoria, en los párrafos 31 al 33. Ya, hermano, voy a comenzar con el párrafo 31, con los dones del 56, del 12:07. Ahora note, muchas veces a la gente malentiende. Ahora tengo que traer esto para comparar algo en una comparación y espero que no piense que es una comparación carnal, porque no me refiero a la operación o algo que yo hago o que no, que usted haría, pero para que se pueda incrementar su fe en Jesús, que ha resucitado de los muertos y él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y se manifiesta a sí mismo de la misma manera aquí en su iglesia, como lo hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. Oh, espero que lo vea. Ahora miren, él es habitaba la plenitud del mismo, era el diamante. Note cuando Dios quiso usar su don. Él le habló al Señor Jesús en el tiempo del problema de María y Marta, cuando Lázaro se iba a enfermar. Ahora recuerde, Jesús, al ser interrogado, dijo que él no había nada hasta que el Padre le mostrara primero qué hacer. Mantenga esa hora, esa es la palabra eterna de Dios. Y si Jesús dijo algo que no era tal, entonces él no era Moisés, Mesías. Así que eso tiene que quedar resultó como verdad. Párrafo 32. Cuando un hombre dijo no hace mucho, él creía que el diablo podía sanar por lo que podía ver. Yo dije, Jesús dijo que él no
podía sanar. Así que eso los concluyó. Concluye, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido. Así que si Jesús dijo que él no podría sanar, él no puede sanar, eso lo concluye usted también, que cree la palabra eterna de Dios, independientemente de cómo se mire las cosas. Usted cree la palabra de toda manera. Usted no mire la circunstancia, que si Abraham hubiera visto la circunstancia, quizás nunca hubiera nacido. Pero Abraham llamó esa cosa que no era como si fuera, y hicimos. Nosotros somos simientes de Abraham. Tenemos la misma clase de fe, así la promesa de Dios. Esas cosas que son contrarias a la promesa de Dios, no los vemos y las ignoramos. Amén. 33. Hermano, esa es la fe. Ha sido dada una vez a los santos. El creer la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias, eso no tiene nada que ver al respecto. Abraham llamó esas cosas, y a medida de que envejeció, la promesa parecía estar más y más lejos. Abraham se fortaleció todo el tiempo, dándole a Dios alabanza por ser mayor el milagro. Cuando él le dijo que iba a tener un bebé, me imagino que él consiguió las alfileres y los pañales y preparó todo, pero cuando llegó al primer mes no estaba pasando nada. ¿Cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. Él dijo, gloria a Dios, los vamos a tener de todas maneras. Dios así lo dijo, eso lo concluye seguro. Pasó el segundo mes. ¿Cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. Gloria, los vamos a tener de todas maneras. Pasó el primer año, nada diferente. Aleluya, los vamos a tener de todas maneras. Pasaron 10 años, gloria a Dios, los vamos a tener de todas maneras. Y cada vez envejecía más. 34. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Dones. Mensaje predicado Brooklyn, Nueva York, hermano, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 34 al 38. Párrafo 34. Nosotros reclamamos ser simiente de Abraham, pero si Dios no nos contesta así de inmediato, bueno, me imagino que no hay nada en ello. Simiente de Abraham, vergüenza les debería de dar. Aférrense a las promesas de Dios. Llame cualquier otra cosa una mentira. Mantenga la promesa de Dios delante de usted. Eso es. Después que él tenía 100 años, él todavía dijo, lo vamos a tener de todas maneras. Y él lo tuvo, seguro, porque era promesa de Dios. Eso es lo que hace la simiente de Abraham. Y si nosotros, estando muertos en Cristo, somos conforme a la simiente de Abraham y herederos conforme a la promesa, entonces, ¿qué clase de espíritu debiera de estar en ustedes?
Me temo, amigos, así como le dije a su pastor ayer, las iglesias están recibiendo el espíritu del pastor en lugar del espíritu de Dios. Eso es correcto. No necesitamos del espíritu uno del otro. No hay necesidad de eso. Necesitamos del espíritu de Dios. Entre usted a una iglesia y observe la manera cómo se comporta el pastor. Observe a la congregación actuando de la misma manera. Párrafo 35. Esa es la razón. Usted sabe que la Biblia dice, yo les daré un espíritu nuevo y luego les daré mi espíritu. Y mucha gente recibe un espíritu nuevo solo para tratar de vivir bien y hacer bien. Y nunca reciben el Espíritu Santo y tratar de comportarse por eso. Y de esa manera se meten en problemas. Eso es correcto. El espíritu nuevo es una vida nueva. Eso no tiene nada. Eso es bueno, pero Dios les tiene que dar un nuevo espíritu para que pueda llevarse bien con su espíritu. El viejo espíritu que usted tenía, usted no se podía llevar bien con usted mismo, mucho menos con el espíritu de Dios. Así que Él les da un espíritu nuevo y ustedes ven a personas. Esa es la razón, amigos, y como lo hago yo como evangelista, trato de quedarme en la palabra, que ustedes puedan recibir el espíritu de la palabra, no en base a la teología de algún hombre, sino en así dice el Señor. Yo tengo que responder más allá en presencia de todos ustedes en el día del juicio. Ustedes deben tomar el espíritu de Dios. Párrafo 36. Ese espíritu de Abraham, la simiente de Abraham, el cual es el Espíritu Santo, estando muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham y somos herederos conforme a la promesa. Tenemos la misma clase de fe que Abraham tenía y llamamos todo aquello contrario a la palabra de Dios como si no fuera. Dios hizo la promesa, yo lo acepto, eso lo concluye, eso es todo. No importa cómo me siento. ¿Cómo se mira? O cualquier otra cosa. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Allí están los hijos de Abraham, que son los herederos conforme a la promesa. Párrafo 37. Ahora noten que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra. Él podía ver sobre la audiencia y cuando el Padre le mostraba a alguien, Él podía decirles, tú, flujo de sangre, tú tocaste mi vestidura. El flujo de sangre se detuvo. Él podía hacer esas cosas. Alguien se pondría de pie delante de él y acercaría a él y él le diría, pues eres un buen hombre, eres un hombre honesto. ¿De dónde me conoces, Rabí? Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, yo te vi orando. En el mismo capítulo llegó Pedro, vino a él, dijo, pues tu nombre es Simón. Dijo, tú eres hijo de Jonás. Él dijo, te voy a renombrar y te voy a llamar Pedro. ¿Cómo lo conocía? ¿De dónde venía? ¿Quién era? El Padre se lo había mostrado. Él así lo dijo. Todo lo que él hizo, el Padre se lo mostró. Párrafo 38. Por último, ahora observe, cuando Dios iba a usar su propio don, Él sabía en dónde estaba. Cristo era el don de Dios. Ahora estoy hablando de Jesús, el cuerpo, el Hijo. Ahora, y cuando Él quiso usar su propio don, Él lo alejó de Lázaro. Y mandaron llamarle diciendo, ven y ora por Lázaro. Una gente que había salido de su gran iglesia ortodoxa para seguirlo, a uno que era llamado un fanático, un tal santo rodador. Eso es exactamente como él fue llamado. Y todos los cristianos primitivos fueron llamados herejes. Eso es locos. ¿Ven? Así que todos fueron llamados eso. Y ellos salieron de la iglesia para seguirlo a él. Y él había vivido con ellos. Y después cuando lo mandaron llamar a él para que viniera a orar por el amado que estaba enfermo de muerte, él rehusó venir. ¿Qué lo haría usted a su pastor? Oh, me voy a unir a la metodista. Eso es lo que voy a hacer. Si la metodista hace eso, me regresaré a la presbiteriana. Esa es la razón. Si usted tiene un buen hombre de Dios y es un siervo de Dios, quédense con él. Pero si él no es un siervo de Dios, deshágase de él.
consígase a alguien que lo sea. Esa es la manera de hacerlo. Y tenga fe en su pastor. Eso es verdad. Entonces verán los milagros de Dios sucediendo si ustedes tienen fe en Él. Pero Él solo puede ayudarles si tienen fe en Él para creer. Amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 39 al 42. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Dones, predicado el 7 de diciembre del año 56. Párrafo 39. Ahora, Lázaro se estaba muriendo. Volvieron a llamarle y Jesús solo continuó. ¿Por qué? Él sabía lo que iba a suceder. Entonces, cuando se cumplieron los días que el Padre le había mostrado, lo cual él dijo, yo no hago nada hasta que él me lo muestre. Y luego, cuando él vio que los días se habían cumplido, él volteó y le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Bueno, ellos pensaron que él estaba tomando un descanso. Dijeron, bueno, él está bien. Dijo, él habló en el lenguaje de ellos. Él dijo, él está muerto. Y me alegro por causa de vosotros de no haber estado allí, porque lo estarían persuadiendo para que orara por él y que hiciera precisamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Repito. Y me alegro por causa de vosotros de no haber estado allí, porque lo estarían persuadiendo para que orara por él y que hiciera precisamente lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Ven? Dios dijo, espérate por aquí, hasta que él esté muerto y en el sepulcro por 4 días. Y regresa y luego resucítalo de los muertos. Y Jesús se tuvo que ir y obedecer al Padre. Ahora, ¿creen ustedes eso? La Biblia dice, él dijo que él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Y aquí es lo que él estaba haciendo. ¿Lo ven? Párrafo 40. Y él vio entonces después que los días se habían cumplido. Él sabía que si se hubiese quedado allá, hubieran continuado diciendo, oh Jesús, ¿no quieres decir que vas a permitir que tu amigo muera de esa manera? Los doctores lo han rechazado. Los historiadores dicen que él murió con hemorragia en los pulmones y por el estilo. Así que si él murió, oh, ¿vas a permitir que tu amigo muera? ¿Y quieres decir que tú ni siquiera vas a orar por él? No, yo no voy a orar por él, ¿ven? Él dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí, pero voy a despertarlo. Amén. Obsérvenlo a él venir al sepulcro. Cuando él llegó al sepulcro, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Él sabía lo que iba a suceder. Él y el Padre lo habían platicado. Él se lo había mostrado porque él dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Él dijo, yo oro solo como ejemplo. Por causa de la multitud que está alrededor, lo dije. Luego él dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y volvió a vivir. Amén. Párrafo 41. Una mujer me dijo no hace mucho, entre paréntesis, hace un año o dos. Ella dijo, Reverendo Branham. Ella dijo, usted alardea mucho de Jesús. Yo dije, oh, no, 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 yo no lo hago. Ella dijo, sí, usted lo hace. Dijo, usted alardea mucho de Jesús. Dijo, usted trata de hacerlo a él deidad. Yo dije, él era deidad. Ella dijo, si yo le pruebo que él no era más que un hombre por la Biblia, ¿lo creerá usted? Yo dije,
si la Biblia así lo dice. Bueno, ella dijo, yo lo probaré. Ella dijo, en San Juan, el capítulo 11, cuando él fue al sepulcro de Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Oh, le dije, ¿qué tiene que ver eso? Pues ella dijo, él no podía ser deidad y llorar. Le dije, usted falla en ver quién era él. Él era ambos, Dios y hombre. Amén. Ese era un hombre llorando. Pero cuando se paró al lado del sepulcro, enderezó su pequeña figura, fue el único hombre que pudo alguna vez decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Le dijo eso a Marta. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Piensen en ese caso. Ella tenía el derecho de reprenderlo, pero cuando ella escuchó, párrafo 42. Ahora, Marta siendo un tanto dilatoria, pero ella misma mostró allí de qué estaba hecha. Amén. Ella salió corriendo a su encuentro, pasó todos los críticos y ella corrió y se postró delante de él. Ahora, si hubiéramos sido nosotros hoy día, ella hubiera dicho, pastor, quiero decirle algo. ¿Por qué nos dejaste en esta condición? Ahora, mi pobre hermano yace allá en el sepulcro. Lleva 4 días muertos. Miren, esa es la razón por la que Dios no puede hacer nada a través de gente educada. Saben demasiado, ¿ven? Oh, ustedes lo tienen todo solucionado. Saben dónde debe estar cada cosa. Pero Marta solo sabía correr hacia él. Amén. Observen, ella se postró delante de él, dijo, Señor, eso es lo que él era, Señor, amén. Yo creo que ella había leído de la mujer tsunamita cuando fue con el profeta. Ella sabía que Dios estaba en aquel profeta, y si tan solo pudiera llegar al profeta, ella averiguaría el porqué de la muerte de su niño. Esa es la razón por la que dijo que cuando ella llegó al profeta, él dijo, Dios me ha encubierto el motivo. No conozco su preocupación. Dijo, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? La mujer respondió, todo está bien, amén. Me gusta eso. Ella llegó justo al lugar, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, 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 hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, dones. Predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 43 al 47. Amén, hermanos. Continuando con la lectura, párrafo 43. Perdón. Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Él dijo, tu hermano resucitará de nuevo. Ella dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará de nuevo en el día postrero. Él era un buen muchacho. Los judíos creían en la resurrección general en el día final, especialmente los fariseos. Ella dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella dijo, mas también sé ahora que todo lo que él está muerto, enterrado, él se está pudriendo allá en el sepulcro. Él hiede ya, pero dijo, mas sé aún ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Párrafo 44. Oh, vaya, algo tiene que suceder, más aún ahora, Señor, más aún ahora, aunque él está muerto. Aunque él está en el sepulcro, aunque está apestando, pero sé que tú eres exactamente lo que dijiste que eras. Hay un alma penitente delante del Creador. Estos engranes están encajando. Algo tiene que suceder. Fe en la palabra va al encuentro. Mas aún ahora, Señor, todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Tal vez usted ha ido al hospital. Tal vez el doctor dice que usted se va a morir.
Más aún ahora, Señor, puede hablarle a él. Él está sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesión sobre su confesión. El doctor dice que me voy a morir. Más aún ahora, Señor, todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Usted dice, me dicen que nunca volveré a ver. Estoy ciego. Más aún ahora, Señor, todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Él es el sumo sacerdote de tu confesión, sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesión en lo que usted profesa. Y usted tiene el derecho de profesar cualquier bendición redentiva por la que él murió. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas aún ahora, Señor, no me importa lo que el doctor dice, lo que la ciencia dice, mas aún ahora, Señor, todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Él lo hará, algo tiene que suceder. Párrafo 45. Estaba un corazón lleno de fe mirando hacia arriba. Esa hermosa muchacha con lágrimas corriendo por sus mejillas, mezcladas con su cabello. Ella dijo, mas aún ahora, Señor, todo lo que pidieres a Dios, te dará Dios. Dijo, ¿en dónde lo sepultaron? Amén. Fue al sepulcro llorando. Eso es correcto. Él era un hombre cuando estaba llorando, pero cuando él le habló a un hombre que llevaba 4 días muerto, su alma llevaba a 4 días de viaje. Yo no sé en dónde estaba, tampoco usted, pero donde sea que haya estado, la corrupción reconoció a su creador y el alma reconoció a su hacedor. Y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pie y volvió a vivir. Ese era más que un hombre. Ese era el divino Dios del cielo hablando a través de su hijo. Párrafo 46. Él era un hombre cuando bajó de la montaña hambriento, buscando en un árbol algo de comer. Él era un hombre con hambre, pero cuando él tomó los 5 panecillos y las 2 piezas de pescado y alimentó a 5,000, ese fue más que un hombre. Ese era Dios hablando a través de un hombre. Él era el diamante principal. Él era un hombre acostado allí en la barca aquella noche que había salido virtud de él por sanar a los enfermos y predicar todo el día, al punto que 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían. Y esa pequeña barca, como corcho allá en ese mar, el diablo dijo, lo tenemos. Y el timón se rompió y las velas cayeron y los remos desaparecieron. Y ellos lo despertaron. Él era un hombre dormido, pero cuando él puso su pie sobre la borda de la barca, miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Eso era más que un hombre hablando. Ese era Dios hablando a través de su hijo. Él era Deidad. Párrafo 47 por último. Cuando él murió en el Calvario, suplicando misericordia, él era un hombre pidiendo ayuda. Pero en la mañana de Pascua, cuando los sellos de la muerte y el sepulcro se rompieron, él se levantó, él probó que era Dios. Con razón el poeta dijo, en vida él me amó, al morir él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Al resucitar, él me justificó gratuitamente por siempre. Algún día él vendrá, oh glorioso día. Todo hombre o mujer que logró algo en este mundo, han sido hombres y mujeres que creyeron que él era Deidad. Ciertamente, pregúntenle al poeta, pregúntenle al profeta, pregúntenle a Abraham Lincoln, pregúntenle a George Washington, pregúntenle a la anciana ciega Fanny Crosby, ¿qué significaba él para ti? Ella dijo, no me pases, tierno Salvador, oye mi oración. Mientras otros tú bendices, responde a mi clamor. Tú, el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí, ¿a quién tengo en la tierra aparte de ti? ¿O en el cielo sino a ti? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Vamos a concluir con el compañerismo. Más adelante tenemos un culto y vamos a prepararnos. Vamos a pedirle a Dios. Antes, para el día de mañana, si Dios permite, o si no, para el día lunes, estaremos lecturando el mensaje Abraham.
predicado el día 8 de diciembre del año 1956, una vez que concluíamos con este glorioso mensaje de dones. Vamos a pedirle la dirección de Dios, porque tenemos un culto y creemos que todas las unciones se junten para poder hacer que su nombre sea glorificado. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este tiempo tan maravilloso que tú nos has dado, Señor, donde la semilla, el trigo y la cizaña tienen que llegar a ser fruto, Padre. Gracias, Señor, por ese conocimiento, por esa sabiduría que tú nos has dado, Señor. Esa apostasía tiene que estar presente, Señor. Después vendrá el fin. Conociendo de tu verdadera palabra, Señor, queremos decirte muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Padre, de lecturar estos gloriosos mensajes. No es que estamos lecturando cualquier libro de teología o cualquier libro de algún doctor en divinidad, o nos sometemos a lecturar como cualquier cosa, oh Padre amado. Pero eso también tiene que estar en la escena, Señor, para poder brillar, oh Padre amado, con ese corazón amable, apacible, oh Padre amado, porque es el amor de cada uno de vosotros, Señor, corrigiéndonos de cada uno de vosotros, oh Padre amado. Pero cuando tú vienes en la escena, Señor, tu palabra rompe cualquier idea fea o idea mala, oh Padre. Queremos un compañerismo perfecto contigo, Padre amado. Queremos ese compañerismo cuando tú enviaste antes de la caída a Adán, oh Señor. Ese compañerismo cuando Adán podía escucharte tu voz, no cuando tú venías a visitar y él se escondió, no Señor. Pero tú enviaste tu glorioso mensaje para revelar todos los misterios, oh Padre. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. 6000 años han pasado, Padre. Muchos quisieron vivir este tiempo tan glorioso y maravilloso, pero tú nos diste el privilegio, Padre. Y cómo deberíamos sentirnos con mucho gozo, con mucha alegría, sabiendo de que tú nos abriste esos 7 sellos, oh Padre, y que tú lo escondiste de aquellos sabios y entendidos, estudiosos, oh Padre, y lo revelaste a los niños que quieran aprender. Pero ¿por qué tú dijiste a los niños que quieren aprender? Porque si viene un teólogo, porque si viene un erudito, un estudiado, que tiene sus PhD y quiere mantener con esas ideas, Señor, entonces tú ahí te escondiste. Entonces tú requieres de un corazón apacible que creyéramos, oh Padre amado. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, si está en su corazón, cada uno de ellos verá cómo tiene que portarse, Señor. Pero tú desde las alturas estás mirando todos los movimientos, oh Padre. Cuando tú iniciaste este programa, cuando tú estabas allá en la eternidad, cuando tú eras ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde allí tú hiciste este programa y nos enviaste acá en este espacio llamado tiempo. Y no es que somos dueños de nuestras vidas. El mundo gira y gira y gira. El sol amanece, anochece, viene y se va. Pero tú, oh Padre, controlando todo eso, Señor, las estrellas en su lugar, todos los planetas en su lugar, oh Padre, tan perfecto que eres tú, Señor, y nosotros queremos hacer lo que nos parezca, ¿no? Oh Padre, perdónanos, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Si nos hemos dispuesto, si nos hemos puesto de acuerdo, no humanamente, sino tú viniste en la cena, tú buscaste a cada uno de vosotros, Señor, para hacer algo por ti, porque el mundo está pereciendo, Padre. El mundo está cayendo en pedazos, Señor,
llenos de programas de televisión, de internet, de todo. Pero tú, oh Padre amado, tú nos enviaste tu mensaje glorioso para que sea enviado al mundo, oh Padre. Dios, ayúdanos a mantener perfectos, oh Padre. Aunque en algunos corazones no quiera, pero tu palabra viene a romper. Si son oro, tiene que limpiar todo eso, oh Padre. Muchas gracias. Más adelante, Señor, tenemos un culto. Dios bendiga a cada corazón y al siervo que predicará tu palabra, Padre. ¿Cómo agradecemos, Señor, porque tú lo enviaste a él? Y él se paró en la palabra, Señor, no siendo así con muchos de los pastores, oh Padre amado. Por eso te damos gracias, por eso nos ponemos firmes y queremos hacer algo, Señor, por ti, sabiendo de que ya está demasiado tarde. Ya no hay tiempo, Padre. 6000 años han pasado ya. Cada 2000 años suceden eventos mundiales. Desde Adán hasta Noé estaban 2000 años, desde Noé hasta Jesús otros 2000 años, pero de Jesús para acá ya el tiempo ha concluido. 7 fiestas tú nos diste en tu programa, Señor. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, que correspondían a esos 4000 años que alguien venía a morir, oh Padre, significando muerte, resurrección y entierro, Padre. Pero venía a la 4ª fiesta en estos 2000 últimos años, Señor. Ahí se completaba el resto de las fiestas. Y se cumplió, oh Padre amado, Pentecostés, cuando Jesús, después de que resucitó, tu Hijo, Señor, resucitó, pasaron 50 días y vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Y esos hermanos no sabían qué es lo que sucedía, oh Padre. Ha pasado todo eso, oh Padre amado. Pero ya estamos fuera de tiempo. Las 7 edades de la iglesia ya pasó. Viene la 5ª fiesta, Señor, fiesta de las trompetas. ¿Para qué ha servido esas fiestas de las trompetas? Para reunir a los judíos, oh Padre, que estaban esparcidos por todo el mundo en estos 2000 años, Señor. El pueblo judío ya está allá en su tierra natal. Ya izaron su bandera de 5 puntas de 2500 años después, sucediendo hoy mismo la 6ª fiesta, la fiesta de expiación. Donde José, oh Padre amado tipo de Cristo, José quería hacerse conocer a los hermanos. Y él no quiso que la esposa gentil, Asenat, sufriera y le mandó al palacio. Oh Padre, en ese tiempo es que estamos viviendo, antes que venga Moisés y Elías. La novia estará en el rapto, Padre. 3 años y medio en las bodas del Cordero. Estará pasando cosas aquí en la tierra. La gran tribulación. Y terminará eso y vendrá el milenio, oh Padre, siendo las fiestas de los tabernáculos. Esas 7 fiestas perfectas que tú nos has dado, Señor. Más gracias te damos porque tú nos diste esa ciencia de la sabiduría. En este último tiempo tú nos enviaste, oh Padre amado, la unción del águila. En estos 2000 años tú obraste a través de los profetas mensajeros, oh Padre. El profeta mensajero, el último profeta de Malaquías 4:5, que ya dejó informando que tú ibas a enviar al Elías prometido. Y enviaste al mensajero profeta de este último tiempo, que estaba guardado en misterio, oh Padre. Te damos gracias por todo eso. Queremos correr, queremos avanzar, apresúranos, oh Padre amado, ya no hay tiempo, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos, Padre. Permite gozarnos en tu palabra esta noche, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, disculpen. Amén, hermanos, Dios bendiga, gracias, amén.